11 de la mañana, 28 minutos, estamos en Nacional, Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Hoy hemos comenzado con la pregunta, ¿consumen miel de abeja? Es un producto natural, al alcance, que ustedes utilizan para su alimentación, pero medicinalmente, y se han derivado de la miel de abeja muchos productos que se venden y claro está que ayudan también para curarse en forma natural. Pero hay emprendedores también que han pensado otras formas de ayudar, especialmente ayudar contra la anemia. Fernando Novoa, CEO de Healit, responsable de la investigación, está con nosotros y nos va a contar acerca de su producto, especialmente de emprendedores piuranos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por contactarme y un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo se llama? ¿Lo pronuncié bien? ¿Healit? ¿Así se pronuncia? Healit, sí. Es un poco comida saludable, comida inteligente. Ajá. En realidad la nutrición tiene que ser ahora inteligente y debemos aprender a nutrirnos correctamente, ¿no? ¿Y tú consumes productos naturales? Sí, yo en realidad consumo muchos productos naturales, ¿no? Como hablabas tú, miel de abeja, granolas, la misma espirulina, fruta, verduras, yo creo que la comida variada, ahí es donde está bien la nutrición, hay que saber balancearla. Uh-huh. Y nosotros tenemos mucho, ¿no?, que aprovechar de las diferentes regiones, y por eso vamos a hablar de tus gomitas de espirulina para prevenir y combatir la anemia infantil. ¿Cómo nació esta idea? Ya hace varios años yo participé en un proyecto de microalgas y me enamoré de ellas, ¿no? Creo que tienen muchos futuros. Y entre estas algas estaba la espirulina, que es una cianobacteria que tiene más de 3.500 millones de años. Es responsable de la formación de la Tierra. Y además participé en nuestra despensa hace muchísimos años, ya en el chat. En África y los mismos aztecas y los mismos incas, en Ica hay una laguna orovilca donde se recogía la espirulina y se consumía. O sea, es un alimento ancestral que tiene muchísimo tiempo. ¿Qué, ¿no?, características tiene la espirulina y dónde, en qué lugares las ubicas, además de lo que ya has mencionado? Es importante el origen de la espirulina. Acá en el Perú se está comercializando espirulina que uno no conoce su origen y que podría no ser una buena espirulina, o porque le han retirado compuestos o porque se ha cultivado mal. Nosotros trabajamos en invernaderos cerrados, controlados, con agua controlada, todo el ambiente es monitoreado permanentemente. La espirulina ha sido declarada por la OMS y por las Naciones Unidas como el alimento del milenio. Es el alimento que gramo a gramo más nutrientes tiene, más nutrientes concentra, es completo. Tiene, además del hierro, que es importante para la asimilación, para la anemia, y que no tiene contraindicaciones, porque el hierro, la espirulina, no causa náuseas, no causa mareos, no causa estreñimiento. Tiene proteínas, vitaminas y otros minerales que actúan conjuntamente en beneficio del organismo. ¿Se puede consumir en forma natural? Porque seguramente muchos nos están escuchando y al hablar de las propiedades van a buscar como sea la espirulina, pero no es tan fácil, hay que conocer, como tú dices, hay que diferenciar también, ¿no? Sí, nosotros ganamos un proyecto con ProInnovate y tuvimos la suerte de poder hacer investigación, mejoramos todo lo que es fertilización. Mejoramos lo que son los procesos de secado, de post cosecha, el envasado, hicimos una máquina prototipo, nosotros secamos la espirulina a menos de 45 grados, eso conserva todo su valor nutritivo. Entonces, gracias a este apoyo de ProInnovate, nosotros hemos podido investigar mucho del tema. Es muy importante que uno conozca de dónde viene la espirulina. No todas las espirulinas son iguales, como te digo, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado en este proyecto una gomita para que sea más asequible a los niños, porque muchas veces los niños son difíciles de consumir algunos productos naturales, y con esta gomita estamos logrando que ha tenido mucha aceptación, que los niños lo puedan comer más fácilmente, ¿no? Lo que jala al niño es el dulce,
lamentablemente, y hay que decirlo. Pero ¿cómo han hecho ustedes para que la espirulina, estas gomitas de espirulina, sigan siendo, bueno, nutritivas ya de por sí, pero no dañinas también? O sea, ¿no utilizan azúcar ustedes? Sí, buena tu pregunta. No, en un principio las gomitas las hicimos de azúcar y después nosotros mismos nos dimos cuenta que no podíamos estar ofreciendo un producto con 60% de azúcar y porque ya perdía un poco la esencia de un producto saludable. Claro. Nosotros utilizamos, hemos logrado hacer gomitas sin azúcar. Nuestra gomita no tiene azúcar, trabajamos con polioles naturales, ¿no? Y no aporta nada de azúcar. Qué interesante. Y ahí me imagino la presentación, ¿cómo es? Para que, porque por los ojos también entra, al menos para los niños, algo que puedan consumir. ¿Cómo es la presentación? Son frascos con 60 gomitas. Con 60 gomitas de 5 gramos cada una. La dosis para un niño podría ser entre 4 a 6 gomitas al día. Y sí son de color verde muy agradable. Nosotros, además de las gomitas, tenemos otro producto. Lo asociamos mucho con los niños, decimos que es el alimento de Hulk, ¿no? Que los va a hacer fuertes. Y así va a ser, porque realmente los hace fuertes. Porque la espirulina, además de ayudarte a combatir la anemia, como te decía, tiene propiedades que te mejoran el sistema inmunológico, está recomendado para personas diabéticas. No tiene ninguna contraindicación. El FDA lo ha declarado como una sustancia grasa. Quiere decir que es segura para su consumo, ¿no? O sea, no es solamente para niños. Los adultos también la pueden consumir. Hay pruebas en adultos también, porque mejora su sistema inmunológico, mejora su reacción a la diabetes, mejora el tema de la asimilación de los azúcares y además te da mucha energía. Los polisacáridos de la espirulina se asimilan sin insulina, no necesitas producir insulina para asimilarlos, ¿no? ¿Pero qué sabor tienen una vez que se consumen? Porque, a ver, una gomita la encuentras de diversos sabores, a menta, naranja, fresa. ¿Qué sabor tienen estas gomitas de espirulina? Nosotros tenemos sabor piña, naranja y limón. En esos tres sabores lo estamos sacando. ¿Y dónde se pueden comprar? ¿Dónde se pueden adquirir? A través de la web en estos momentos. ¿Solamente de esa manera? En Instagram. Sí, estamos recién llegando a tiendas. Nuestro producto lo encuentran en tiendas naturistas, ¿no? Pero también las gomitas recién van a estar en tiendas a partir del próximo mes probablemente, ¿no? ¿El precio está al alcance de un hogar que, por ejemplo, tiene tres niños? Sí, los precios van a ser asequibles. Todavía no tengo los precios en la cabeza, pero nuestros productos están dentro del margen del mercado, ¿no? Hay incluso que apoyar. Un poco más barato, diría yo, porque somos productores. Hay que apoyar entonces a estos emprendedores piuranos liderados por Fernando Novoa, el CEO, que se le ocurrió esta idea y que seguramente va a tener mucho éxito. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. 11 de la mañana, 36 minutos, 4 suyos, la integración de las...